Usuarios de la nueva EPS dieron aviso a Enlace Noticias en la mañana de este martes cuando la lluvia tumbó el techo del segundo piso de la edificación de esta empresa de salud. Esto es el colmo de estos servicios médicos aquí, porque ya estamos cansados de siempre la problemática. Mire ahora que se cayó el segundo techo, yo tengo un tratamiento de odontología y nada me pueden hacer el tratamiento porque eso está allá arriba inundado. A pesar del llamado ciudadano por el peligro que representa para ellos situaciones como esta, directivos de la EPS que maneja gruesos recursos públicos de la salud impidieron el trabajo periodístico de Enlace Noticias en el sitio del hecho. Ahora, amigo, apaga esa cámara y se retira. Amigo, por favor, apaga la cámara y se retira. Que den seguridad a uno, porque mientras que viene uno enfermo no hay ni siquiera una rampa para subir, son escaleras para bajar y subir cuando uno no puede a veces ni subir, bajar gradas. Es el colmo. Los usuarios de la nueva EPS se quejan no solamente de la inseguridad con hechos como los de este techo caído, sino también por la atención que allí reciben. Estamos en este momento exigiéndole a la EPS que tenga respeto con nosotros porque realmente venimos a sacar una cita, el techo se cae encima de los usuarios, entonces ¿qué vamos a esperar nosotros de los servicios? Realmente esto no lo podemos tolerar.